Esta noticia es presentada por Crisol Medical Center. Tu salud en primer lugar. En un ambiente de algarabía se realizó la pegatina de afiches de los precandidatos del movimiento Colorado Añetete. Realmente un atractivo especial, porque la dinámica de la política hoy te obliga a que sean los jóvenes los que impulsen los proyectos. Y eso es lo que estamos viendo. Nosotros prácticamente venimos a sumarnos a iniciativas de los chicos, de la gente que quiere participar. Y este contacto con el elector no tiene sustituto. No hay más políticos de gabinete. No sirven más los grandes eventos, las grandes concentraciones. Sirve esto, que la gente hable con sus líderes, que pueda entender qué es lo que están haciendo y a través de este tipo de eventos estrechar el contacto. Mucha aceptación, decíamos, y la algarabía de los jóvenes es lo que destacábamos propiamente. Y muchos están aceptando, digamos, que se impregne, por supuesto, los afiches. Esto también muestra algo positivo, ¿eh? Sí, son señales. El gran momento de todo esto, la gran encuesta, la gran aceptación se da el 18 de diciembre. Vamos a arrasar. Fuerza Republicana va a ser un movimiento con una supremacía increíble dentro del departamento, porque la gente entiende que este es el proyecto del Paraguay decente, del Paraguay que, capitaneados, comandados por Arnoldo Vince, tiene la posibilidad de seguir trabajando. Premiemos las buenas acciones. Así como hay que castigar a los malos políticos, hay que darle el voto de confianza a los que hicieron algo. 420 kilómetros de ruta asfaltada nos dejan del departamento. Vayan a ver lo que es el corredor de exportación, que une desde Yatitaé, Natalio, San Rafael, Carlos Antonio, Mayor Otaño, Cedrales, Ciudad del Este. Hoy se llega de Mayor Otaño a Ciudad del Este en 55 minutos. Las rutas, Itapuapotú, Alto Verá, todos los asfaltos. Vayan a ver lo que es el trabajo prometido por décadas de asfaltar Ruta Sexta con Puerto Campichuelo. Ahí está una realidad. Nadie se animó a hacer el gran hospital del sur. Ahí está, es una realidad. Se está construyendo a pasos agigantados. Vamos a premiar a los que hicieron. Vamos a darle el voto de confianza a los que trabajaron, a los que produjeron desde su función política. Y ese es Arnoldo Vince. Por eso estamos tan seguros y convencidos de que Itapúa va a permitir un triunfo increíblemente, un triunfo enorme en las próximas elecciones del 18 de diciembre. Bueno, una de las figuras más destacadas fue la presencia del precandidato a gobernador Rogelio Benítez.